Estados Unidos ha reivindicado este viernes la muerte del general iraní Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un ataque en el aeropuerto de Bagdad para, según han expresado en redes sociales, proteger al personal estadounidense en el extranjero. El Pentágono, que ha especificado que ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que ha dirigido el ataque, ha explicado en un comunicado que Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos estadounidenses en Irak y en toda la región. Washington se ha referido así a las manifestaciones que han tenido lugar en la embajada de Estados Unidos el martes y miércoles, motivadas por los bombardeos estadounidenses en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbollah. Asimismo, Estados Unidos ha insistido en que el objetivo del ataque era disuadir futuros planes de ataque iraníes, asegurando que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y sus intereses en cualquier parte del mundo.